En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Hemos visto 7 caminos hacia el Evangelio. Fue lo que vimos en nuestra charla pasada. Nos damos cuenta que las personas que están enfermas encuentran en Cristo su médico. Y así vimos otras necesidades humanas que nos van acercando a Jesús, el Rey de la Misericordia, la gran manifestación del amor de Dios entre nosotros. Bueno, lo que vamos a comentar ahora es ¿por qué hay vidas que no cambian? Y es muy sencillo entender este tema si hemos estado atentos al tema anterior. ¿Por qué hay vidas que no cambian? Vamos a hacer nuevamente nuestro recorrido, nuestros 7 caminos, y vamos a ver que cuando uno tiene una enfermedad, una herida, pero esa herida la esconde y no la sana, esa herida empieza a batallar contra ti. Ese es el mensaje. Así de sencillo. Cuando tienes una herida, pero esa herida, en vez de mostrarla y en vez de pedirle a Dios que la sane, tú lo que haces es esconderla, entonces esa herida empieza a batallar contra ti. O sea que el problema, perdón, el problema no son nuestras heridas. El problema no son las heridas, porque la herida puede convertirse en ese puente que te lleva hacia Cristo, en ese camino que te lleva hacia Cristo. El problema no es la herida, el problema es la herida escondida, es la herida ocultada, es la herida que nosotros no le mostramos a Cristo. A veces porque nosotros mismos no la conocemos, o a veces porque la vergüenza hace que nosotros nos encerremos en nosotros mismos. Y así vamos a ver con cada uno de los 7 caminos que hemos mencionado antes. Entonces mira, el primer problema es ese. Jesús dice, por ejemplo, en el capítulo 9 de San Juan, nos cuenta la historia de un hombre que tenía un problema muy serio. Era ciego de nacimiento. Tú puedes leer la historia completa en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Esta era una persona ciega, ciego de nacimiento. Cuando Jesús cura a esta persona, le dice que se unte barro en los ojos y que luego vaya a lavarse a una piscina que se llama Siloé. Y esta persona, este hombre ciego, va con barro en los ojos hasta ese lugar, se lava y puede ver, por primera vez puede ver. Pero el día que Cristo hizo ese milagro fue un sábado. Y entonces los enemigos de Cristo estaban siempre buscando un pretexto para atacar a Cristo. Y entonces, según ellos, Cristo había cometido una transgresión de la ley porque había curado a una persona en sábado. ¿Y qué sucede entonces? Que estos empiezan a discutir primero con el que fue curado y luego discuten con los papás del hombre que fue curado. Y después se oponen al mismo Cristo. Ese pasaje, les repito, se encuentra en el capítulo 9 de San Juan. Y yo quiero que miremos el final de ese capítulo 9 de San Juan, porque nos muestra una frase que es muy importante para lo que estamos comentando. Resulta que Jesús sana a este hombre, ¿y qué sucede? Sucede lo siguiente.
En el versículo 14 dice: ese día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de descanso, era día sábado. ¿Y qué dice al final de ese capítulo noveno? Dice así, versículo 40, Juan 9:40. Lo puedes leer ahí en tu Biblia. Algunos fariseos que estaban allí le dijeron: así que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como ustedes dicen que ven, por eso su pecado permanece. Fíjate que el problema no es estar ciego con la ceguera de los ojos del cuerpo. Para Jesús ese no es el problema. El problema está en que tenemos esa limitación y no la reconocemos. Es decir, que nosotros escondemos nuestras miserias, nuestras llagas, nuestros problemas. Y la herida que tú escondes, ahí para esos apuntes. ¿Cómo me cae de bien esta señora que está tomando sus apuntes con todo juicio? Escriba en su cuaderno: la herida que escondo pelea contra mí. La herida que yo escondo batalla contra mí. El problema no son mis heridas, el problema son las heridas que yo escondo. Y eso es lo que Cristo siempre critica a los fariseos. Que los fariseos, como todos los seres humanos, tienen errores, ignorancias, pecados y heridas. Pero ellos quieren ponerse una fachada de gente perfecta. Ellos quieren ponerse la fachada de que no tienen ningún problema. Ellos quieren ponerse la fachada de que todo está bien. Y no está todo bien. Una expresión que Cristo dice a los fariseos es muy dura. Les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ve muy bien, pero si destapas ese sepulcro, está lleno de carne podrida. Es decir, estás tapando tu realidad. El problema no es, una vez más te lo digo, el problema no es que tengas heridas. ¿Y cuáles son las heridas que uno tiene en la vida? Las heridas que uno tiene en la vida, casi todas tienen que ver con el amor. El amor que no me dieron, el amor con el que me engañaron, el amor que era mentira, el amor que venía revuelto con veneno. Casi todas tienen que ver con el amor, todas las heridas. Y esas heridas están en muchos de nosotros. Por eso me parece tan bello esto que hace la renovación carismática. Por eso son tan bellos estos congresos, estas conferencias de la renovación carismática. Porque en estos congresos, ¿qué es lo que hacemos? Pedirle a Dios que ¿qué? Que sane las heridas. Es decir, yo no quiero seguir con heridas escondidas, porque las heridas escondidas batallan contra mí. Te lo voy a decir de otra manera. Imaginémonos una persona, un muchacho, siempre tuvo una mala relación con el papá. El papá era una persona agresiva, era un hombre ausente, que únicamente creía que su deber terminaba dando dinero. Él consideraba que lo único que era necesario para ser papá era dar dinero. Si yo doy dinero en la casa, que no me molesten. Y él daba el dinero que él creía que era suficiente. A veces no era suficiente. Ese era el papá. Como este papá se consideraba un buen papá simplemente porque daba dinero, cualquier otra cosa que tú le pidieras, por ejemplo, tiempo, cariño, un abrazo, una voz de apoyo, un consejo, para él ya eso era pedirle mucho. Porque él únicamente cumplía con su labor dando dinero. A mí no me pidan sino dinero. Resulta que un hijo de esa familia crece con ese papá. Siempre hubiera querido encontrar en el papá una palabra de ánimo.
Ese hijo participaba en el equipo de fútbol del colegio. Era uno de los mejores. Una vez el profesor lo felicitó en público. Es decir, realmente era muy bueno para el deporte. Cuando llegó la final del campeonato, el equipo del colegio de este muchacho, iba a pelear contra el otro equipo, la gran final. Era la gran final. ¿Qué era lo que más quería ese muchacho ese día? ¿Qué era lo que más quería? Que el papá estuviera ahí. Pero resulta que ese día el papá tenía otra cosa que hacer. Porque el papá siempre tenía otra cosa que hacer. Cuando llegó la gran final, lo único que quería este muchacho era que el papá estuviera, y el papá no estuvo. Este muchacho se sintió decepcionado del papá. Se volvió cada vez más agresivo. Sintió que no valía la pena esforzarse. Nunca había una palmada en la espalda. Nunca había una palabra que dijera, qué bien lo has hecho, hijo. Nunca. Este muchacho empezó a sentirse mal y se llenó de una especie de odio. Se volvió agresivo. Y cada vez esa agresividad fue ganando más terreno en su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía una herida. ¿Cuál era su herida? Un vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de un verdadero papá. No había tenido un verdadero papá. Había tenido un cajero electrónico en la casa. Había tenido un ATM. Eso era lo que había tenido, pero no había tenido papá. Y este hombre con esa agresividad tiene después una novia y se casa. Pero él tiene ese vacío en su corazón. Y sigue siendo una persona agresiva, una persona violenta. Un día tiene una discusión con la esposa, porque la esposa le está pidiendo mucho dinero para algunas cosas que se necesitan en la casa, y empiezan a discutir y empiezan a insultarse. Y este hombre agarra por el cuello a su propia esposa y la sacude. Y la sacude tan fuerte que ella tiene un esguince en la columna, un problema gravísimo. Va a dar al hospital, luego entran los abogados, luego entran las denuncias. Ustedes ya ven para dónde va esta historia. Cada vez el problema está más grave. ¿Dónde empezó? En una herida. Una herida que no se ha sanado. Ese hombre va a dar a la cárcel, ese hombre sale de la cárcel y ya sale resentido, ya no solo con el papá, sino resentido con la ley, con los policías, con los jueces, con los compañeros de cárcel, con la esposa, con la familia, con los amigos. Ya empieza a odiar al mundo entero. ¿Por qué? Por una herida que no se sanó. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, las heridas que no sanamos hacen batalla contra nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene una herida? Sanarla. ¿Y qué hay que hacer para sanarla? Admitirla, conocerla. A mí me hubiera gustado tener un mejor papá, a mí me hubiera gustado tener mejores amigos. Hay personas que tienen una frustración muy grande por distintas cosas. Tú sabes esa palabra que se utiliza ahora mucho, bullying. ¿Bullying qué es? Es la violencia que tú sufres por las personas que son de tu misma condición. Por ejemplo, una chica en el colegio, una chica que tiene que soportar las burlas, los insultos, la ironía, el sarcasmo de otras personas que están en el mismo grado. Esa persona lleva esa herida, lleva ese problema. Entonces, ¿por qué nuestra vida no cambia? Porque hay heridas que no hemos sanado. ¿Y cuál es el camino que nos propone Cristo? Que reconozcamos nuestras heridas. Acuérdate lo que te he dicho del capítulo 9 de San Juan. San Juan, capítulo 9, versículo 41. Si el problema es que ustedes son ciegos, no hay pecado. Pero como ustedes creen que ven, permanecen en su pecado. Es decir, no estás admitiendo tu problema. Mire, la gente de Alcohólicos Anónimos, ¿qué dice? La gente que ha ayudado tal vez más en esta tierra a salir a las personas del vicio del alcohol. ¿Qué dicen ellos? Más de la mitad de la batalla es que la persona
admita, reconozca, tengo un problema. Tengo un problema con la bebida. En el momento en el que la persona empieza a reconocer que tiene un problema, ahí empieza la solución. Entonces, ¿quiénes tenemos heridas? A veces las personas creen que las heridas únicamente son los que fueron violados de niños, los que fueron abusados verbalmente, los que fueron golpeados cuando eran jóvenes, los que han estado en la cárcel, los que han sufrido torturas. Mira, muchos de nosotros tenemos heridas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Muchas personas tienen heridas de sus primeras experiencias afectivas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando empezamos a tener la experiencia de tener un amigo, una amiga, tener novio, tener novia, no sabemos cómo funciona eso. Y es casi de esperar que cometamos errores precisamente porque no sabemos cómo son las cosas. Entonces, ¿qué les pasa a muchas chicas, por ejemplo? Que cuando tienen un primer novio, entonces consideran que han encontrado el príncipe azul. Pero resulta que en realidad han encontrado no a un príncipe azul, sino a un viejo verde. ¿Ves? El color era distinto. Entonces la persona experimenta burla, la persona experimenta desprecio, la persona experimenta traición. Y esa persona seguramente queda herida. Yo entregué mi corazón, dicen ellas. Yo entregué mi corazón, yo confiaba en ese hombre, se ha burlado de mí. A veces esa situación lleva incluso a un drama más profundo que trae más heridas. Por ejemplo, si la persona estuvo embarazada y abortó. El aborto crea una herida terrible. El aborto no soluciona nada. El aborto empeora todo. Ay, padre, pero si una mujer ha sido violada, si ha sido violada, se ha cometido un crimen espantoso. Pero para sanar un crimen, no cometas otro crimen. Suponiendo que hubiera que matar a alguien, habría que matar al violador. El niño no fue quien la violó a ella. ¿Por qué vas a matar al niño? ¿Por qué vas a matar al bebé? ¿Te imaginas que llegara la policía a mi casa y dijera, como su papá no paga impuestos, a usted lo vamos a golpear hasta matarlo? Pero no fui yo, no importa, lo vamos a golpear a usted hasta matarlo. Un aborto es eso. Entonces los abortos traen horribles, horribles heridas en las personas. Y esas heridas hay que sanarlas. Precisamente el Papa Francisco ha querido que de tal manera se abran las puertas de la misericordia en la iglesia, que toda persona que haya estado involucrada en un aborto pueda ser absuelta por todo sacerdote. Antes había ciertas restricciones a cuáles eran los sacerdotes que podíamos absolver la excomunión propia del aborto. El Papa Francisco no quitó la excomunión del aborto. El Papa Francisco lo que hizo fue dar autorización a todos los sacerdotes católicos del mundo para que todos puedan, para que todos podamos absolver la excomunión que está unida al aborto. ¿Por qué? Porque el Papa quiere que la gente no tenga que cargar esas heridas. Si has cometido ese error o cualquier otro error, si has sufrido esa herida o cualquier otra herida, a través de la confesión puede empezar tu sanación. Entonces es muy importante que se sepa que las heridas que no sanamos batallan contra nosotros. Y claro, si tú llevas una herida por dentro y tu herida está batallando contra ti, llevas el enemigo por dentro, hermano. Estás cargando tu propio enemigo. ¿A quién se le ocurre eso? Pero eso es lamentablemente lo que hacemos. Cargamos nuestros enemigos cuando no sanamos nuestras heridas. Lo segundo que mencionamos en nuestra anterior conferencia es lo que sucede con las personas posesas. Por eso decíamos que Cristo es nuestro liberador y por eso decíamos que Cristo es nuestra liberación y Cristo es nuestro exorcista. Él es el que quebranta y derrota el poder del demonio. Bueno, entonces, hemos dicho que nuestras heridas detienen el proceso de la salvación, el proceso de nuestra conversión, el proceso de nuestra vida cristiana. Pero ahora encontramos otra cosa importante. Así como las heridas que no sanamos batallan contra nosotros, así también hay ídolos. Ídolos que no derribamos.
y los ídolos que no derribamos batallan contra nosotros. Yo sé lo que piensan los protestantes. Los protestantes creen que acabar con los ídolos es pisotear estatuas de la Virgen. Tristemente en internet aparecen videos violentos de personas que agarran, por ejemplo, una estatua bellísima de la Virgen María, la revientan contra el suelo y escupen una cantidad de blasfemias y dicen cosas contra la Virgen y creen que así se están librando de ídolos. Pobres ignorantes. Hermanos míos, luchar contra los ídolos no es pelear contra las estatuas de la Virgen, por una razón muy sencilla. Ninguno de los que está aquí, y estoy seguro que ninguno de los que va a ver este video después por internet, por eso lo estamos filmando, ninguno de los que va a ver este video y ninguno de ustedes cree que un pedazo de madera o un pedazo de yeso es el que hace el milagro. Nadie cree eso. Es lo mismo que sucede cuando yo tengo una foto, por ejemplo, una foto de mi mamá. Si yo tengo una foto de mi mamita y yo le doy un beso a esa foto, nadie me va a decir: oye, pero qué pedazo de tonto eres tú besando papel. Ay, no seas tonto. Por supuesto que esa foto, ese papel, ¿para qué me sirve? Para recordar a mi mamá. O sea que el beso que yo le doy a ese papel impreso, que es una foto, ese beso en realidad, ¿a quién se lo quiero dar? A mi mamá. Es lo mismo que sucede con una imagen de la Virgen. Cuando nosotros tenemos una actitud de amor, de veneración hacia una imagen, no es porque nosotros pensemos que ese plástico o ese yeso o esa porcelana es la que va a hacer nada por mí. Claro que no. Simplemente, esa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe o de Fátima o de Cristo me está recordando. ¿Recordando qué? Me está recordando a la persona ahí representada. Por eso la guerra contra los ídolos no es la guerra contra el yeso. La guerra contra los ídolos no es la guerra contra la porcelana. Me dan pesar, me parecen patéticos los protestantes que consideran que la guerra contra los ídolos es la guerra contra el yeso. ¡Qué tontos! Por supuesto que no. Ay, ojalá fuera tan fácil la lucha. No, los verdaderos ídolos no son simplemente esos. ¿Cuáles son los verdaderos ídolos? Los verdaderos ídolos son los que tú y yo tenemos en el corazón, son las supersticiones, es el corazón dividido. Acuérdate lo que nos dice el profeta Elías: ¿hasta cuándo van a estar ustedes cojeando de ambos pies? ¿Hasta cuándo? El problema es el corazón dividido. ¿Y el corazón dividido qué es? Por ejemplo, las supersticiones. ¿Como cuáles? Como la lectura de la mano. ¿Como qué más? Como el horóscopo. ¿Como qué más? Como por ejemplo, el culto a la Santa Muerte, así llamada. Esos sí son ídolos. Esos sí son ídolos. Esas son las idolatrías. Las invocaciones a través de mediums. Hay una cantidad de supersticiones. En mi país, yo les cuento algunas que hay. Hay un médico famoso que parece que fue una persona muy, muy virtuosa, llamada José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue un laico, un médico muy caritativo. Y los espiritistas de Venezuela y de Colombia han querido apropiarse de esa buena fama de José Gregorio Hernández. ¿Para qué? Para decir que ellos sanan a la gente con el espíritu de José Gregorio Hernández y hacen espiritismo. El vudú, la santería, la invocación de espíritus. Cuidado las niñas que están aquí presentes, que a veces en los colegios llevan una tabla que tiene letras, se llama la tabla Ouija. Esas son supersticiones, cuidado con eso. No te dejes engañar, porque ahí entran las invocaciones de espíritus. Esto que se volvió famoso, el Charlie ese. Esas invocaciones son muy peligrosas, muy peligrosas. Eso es jugar con el demonio.
y eso batalla contra ti. Una persona de mi propia familia, mi familia ha sido muy católica, pero es que ese es el problema, que el demonio es astuto y sabe meterse. Una persona de mi propia familia resultó metida en una cosa de esas. Empezó a tener perturbaciones de sueño. No podía descansar, no podía dormir bien, estaba nerviosa, estaba mal. Una muchacha, hablo yo con ella y le digo, ¿tú en qué estuviste metida? Me dice, es que con unas compañeras nos pusimos a jugar a la invocación de espíritus en la tabla esa. ¿Cómo se te ocurre hacer esa barbaridad? Tuvimos que hacer mucha oración por esa jovencita de mi familia. Finalmente el problema terminó por completo, ya no más. Pero ¿ves? Entonces las idolatrías. El problema de la idolatría no es un problema de yeso. Por favor, esa frase escribirla, usted que estaba tomando apuntes juiciosamente, luego termina de arreglarse bien su cabello. Porque tiene que poner esta frase. La victoria sobre la idolatría no es la victoria sobre el yeso. El yeso no es el problema. Yeso o cemento, porcelana, plástico, lo que sea, la madera. El problema no es el yeso. La guerra contra la idolatría no es la guerra contra el yeso. La guerra contra la idolatría es la guerra contra el corazón dividido. Aquí en Estados Unidos está avanzando mucho la brujería, pero por supuesto con ropaje muy elegante. Todos estos revueltos de la nueva era, eso de que tú vas a invocar tu ángel y te voy a enseñar a conectarte con tu ángel. Nosotros sabemos, la Iglesia Católica nos enseña que es buena y santa la devoción a los ángeles de la guarda, pero la nueva era causa confusión en la gente. Porque lo que enseña no es devoción, lo que enseña es cómo conectarte. Eso se llaman en inglés channeling, cómo hacer un canal, channel, cómo hacer un canal para que ese ángel te hable. Y entonces la gente cree que está recibiendo revelaciones de un ángel, y tal vez sí es un ángel, pero un ángel caído, un demonio. Cuidado con la nueva era, cuidado con eso. Cuidado con la importancia que algunas personas le están dando a los aromas, aromaterapia, cuidado con eso. Cuidado con las personas que se van llenando de yoga. El yoga es muy peligroso, muy peligroso. La gente cree que el problema del yoga es simplemente un problema de estiramientos. Mire, estiramientos es lo que todos necesitamos. Ay, si yo necesito unos estiramientos y unos masajes necesito yo. Y ahora después de que salga de Musketeen, creo que voy a necesitar más masajes. Sí, los masajes están bien y los estiramientos están bien, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el yoga te van empezando a enseñar palabras raras, y esas palabras raras que te van enseñando te ponen a repetirlas. La repetición de palabras raras se llama mantras. ¿Qué son los mantras? Son repeticiones de palabras raras. Y a veces los supuestos maestros te ponen unos mantras, y esos mantras que te ponen a repetir, esos mantras, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes a quién estás invocando. Cuidado con la meditación trascendental. Cuidado con el yoga, cuidado con el budismo, que voy a hacer meditación zen. Hoy en todas partes, en este país, que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos de América, por todas partes en este país están recomendando la meditación, por todas partes. Pero la meditación de ellos es al estilo budista, y muy fácilmente esa meditación significa rechazo a la palabra, o significa empezar a repetir palabras que tú no sabes lo que significan. Hay una forma de meditación que se utiliza mucho, en la cual hay un maestro, un supuesto maestro, un gurú. Y el gurú, ¿qué hace? Te da una palabra secreta. En la meditación trascendental sucede así. ¿Y qué es la palabra secreta? Te dicen que repitas algo
Por ejemplo, que repitas parangaricutirimícuaro. Y tú tienes que llegar a tu casa y empezar a repetir parangaricutirimícuaro, parangaricutirimícuaro, parangaricutirimícuaro. Esa es una palabra de juego que sale por ahí en una canción, ¿no? Parangaricutirimícuaro. Pero los mantras de la meditación trascendental, tú no sabes lo que estás invocando. Entonces, cuidado con la santería, cuidado con la nueva era. Otra cosa que sucede mucho en Estados Unidos, de vez en cuando, allí en la zona de Chicago, yo lo vi varias veces, hay avisos así públicos, palm reading, palm reading, ¿qué es eso? Lectura de la mano, cuidado. Otro letrero que aparece en Chicago, psychic, los psíquicos, psychic. Hermanos, toda superstición, todo cambio en la fe, batalla contra Cristo en tu corazón. Por eso nuestras vidas no cambian. Porque tú estás cargando el enemigo adentro. Tú estás llevando el enemigo adentro. Cuidado con eso. Te repito, el problema de la idolatría no es un problema de yeso. El problema de la idolatría es un corazón dividido. Y el corazón se divide cuando tú empiezas a darle poder a ese tipo de enseñanzas en tu corazón. ¿Enseñanzas como cuáles? Enseñanzas como el palm reading, eso de la lectura de la mano. Ten cuidado con eso. ¿Enseñanzas como qué? Enseñanzas como ese yoga que te ponen a decir, porque te empiezan a enseñar los nombres de las posturas. Y entonces tú empiezas a decir, bueno, esta postura se llama Keifala. Keifala se llama esta postura. Y tú no sabes qué estás diciendo. Tú no sabes lo que eso significa en lengua sánscrita. Tú no sabes lo que eso quiere decir. Tú no sabes a qué demonio estás llamando. Pero hoy la gente, todo el mundo metido en yoga, todo el mundo metido en ese tipo de cosas. No, así no se puede. Estás cargando el enemigo dentro. Eso está batallando contra ti. Tienes que tener mucho cuidado porque eso está peleando contra ti. ¿Por qué nuestra vida no cambia? La tercera vía, el tercer camino que mencionamos en nuestra predicación fue... ¿Fue qué? ¿Quién se acuerda? Se fue el que sabía, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue el tercer camino? ¿Ah? Los que estamos desorientados, los que nos hemos equivocado, los que tenemos ignorancia o confusión. ¿Por qué nuestra vida no cambia? Porque no aclaramos nuestras dudas. Yo he conocido católicos que llevan años con una duda en su corazón y nunca la aclaran. Por ejemplo, yo conocí un señor que decía, lo importante es ser uno espiritual. Pero ese hombre que consideraba que era importante ser espiritual, mira lo que decía. Decía que hay gente que cree en la resurrección y hay gente que cree en la reencarnación y no le veía ningún problema. O sea, para él resurrección o reencarnación era lo mismo. Imagínate eso. Ustedes deberían hacer cara de asombro, deberían decir, ¿de verdad? Eso, cara así de asombro, ¿cómo así? Pero imposible, ¿cómo puede creer eso un católico? Para muchos católicos esas cosas son así. Y entonces las personas empiezan a utilizar palabras de otras religiones u otra cosa que pasa. Hay personas que dicen, bueno, pues yo los jueves voy al culto de los protestantes, o los miércoles voy al culto de los protestantes y el domingo voy a misa. Y no le ven ningún problema a eso. Y les parece que todo está normal. Hay dudas que no hemos aclarado. Cuidado con las dudas. Fíjate las cosas que batallan contra nosotros. Eso es lo que estamos viendo en esta charla. ¿Qué cosas batallan contra nosotros? Las heridas que no sanamos. Los ídolos que no derribamos. Y ahora estamos en la tercera. Las dudas que no aclaramos. Ay, padre, pero es que yo soy muy pobre. Yo no puedo hacer tantos estudios. Yo no puedo ir al college. ¿Dónde puedo aclarar mis dudas? Las puedes aclarar gratis, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y dónde lo consigo gratis? Hay un montón de lugares de internet donde está gratis el Catecismo. Por ejemplo, en la página de la Santa Sede, la página del Vaticano.
Es muy fácil recordar la página del Vaticano. Tú tomas Vatican, como se dice en inglés, Vatican, punto, la letra B corta A. www.vatican.va. Y ahí tienes, ahí está completa. Lo buscas un poquito, ahí está el catecismo. Lo tienes en inglés. ¿Prefieres leerlo en francés? Ahí está en francés. Lo tuyo es el latín. ¿Lo tienes en latín? ¿Mejor chino? Ahí está el Vaticano, ahí está el catecismo en chino también. Lo tienes en árabe. Pero si lo que prefieres es español, también está en español. Ahí está. Y ahí puedes mirar estos temas. No dejes que una duda se quede dentro de ti si la puedes resolver. ¿Por qué? Porque una duda que tú dejas adentro es como una grieta que tú tienes en un edificio. Si yo llamo a un ingeniero y le digo, ingeniero, esa viga tiene una grieta, ¿puedo construir otro piso arriba? El ingeniero dice, no haga nada, vamos a examinar primero la grieta. Eso es lo que hace el ingeniero. El ingeniero va y mira la grieta, mira qué se puede reparar, mira si es grave o no es grave, mira si hay que tumbar y volver a hacer. Y finalmente dice, ahora sí está firme, ahora sí puede construir. Una duda que tú no aclaras, ¿qué es? Como una grieta que no has resuelto. Y el que tiene una grieta ya no puede seguir creciendo, porque se le cae lo que tiene ahí. Ese es el tema. Si nosotros no aclaramos nuestras dudas, pues tenemos esas dificultades. De aquí la importancia de que nuestros grupos de oración sean siempre grupos de formación, hermanos. Necesitamos que haya predicación y haya formación. Algunos de ustedes ya conocen lugares donde se puede recibir buena formación en internet. Yo he dedicado una gran parte de los últimos 22 años de mi vida, así como lo oyes, 22 años de mi vida llevo haciendo presencia en internet. Con toda humildad les digo, fui de los primeros en llegar a internet para ofrecer formación. En este momento nos estamos acercando a 5,000 videos con este que se está filmando. Todavía no son 5,000, pero ya vamos a llegar a 5,000 videos de formación. ¿Cómo se llama mi canal? Se llama Fray Nelson, así en una sola palabra. Lo puedes buscar en YouTube y se llama así, Fray Nelson. Todo mi material, todo es gratuito, todo. Y ustedes ven que incluso hemos traído ahí unos discos, algunos en audio y otros en video. Y ustedes saben que prácticamente los estamos regalando. ¿Para qué? Yo sé que algunos de ustedes dicen, pero ¿yo para qué compro eso si no lo necesito? De acuerdo, tal vez tú ya conoces ese tema y no lo necesitas. Pero lleva esos discos, llévalos. ¿Por qué? Porque tú los puedes regalar a las personas que no vinieron hoy aquí. ¿Te das cuenta? Hay que aprender a difundir estos temas. Entonces hay muchos lugares donde formarse. ¿Sobre qué es la Eucaristía? ¿Cómo se debe vivir el noviazgo? ¿Qué significa ser católico? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la Santa Misa? ¿Cómo deben vivir esposos, el esposo y la esposa? ¿Qué es lo malo con los métodos anticonceptivos artificiales? Esos temas se pueden aprender. Dicen en mi país, nadie nació aprendido. Todos tenemos que aprender. No te quedes con las dudas. Ya hemos visto tres cosas que batallan contra ti. Tres cosas. La primera cosa que batalla, ¿cuál es? Heridas que no sanamos. Segunda, ídolos. Los ídolos que no derribamos. La tercera, las dudas que no aclaramos. Esas son cosas que están dentro de ti y que batallan contra ti. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué mi vida no cambia? Pues por eso, hermano, por eso no cambia. ¿Cómo quieres que cambie tu vida si tienes los enemigos adentro? Si tú tienes los enemigos adentro, tu vida no va a cambiar. Cuarto, dijimos, ¿cuál era el cuarto punto? El cuarto camino para llegar a Cristo era una palabra que ustedes conocen muy bien. ¿El cuarto cuál era? El perdón. Todos lo conocemos muy bien porque todos somos pecadores.
Entonces, ¿qué otra cosa batalla contra nosotros? Las faltas que no confesamos. Las faltas que no confesamos pelean contra nosotros. Y eso te lo puedo decir muy bien. Te lo puedo decir no solo porque yo soy pecador y también me confieso. ¿Sabes por qué te lo puedo decir? Por una razón. Porque es que, por la misericordia de Dios, ya cumplí 25 años de sacerdocio. Este año cumplí 25. Y uno que ve, cada vez que hay una confesión, uno que ve, ¿qué dice la gente? Ay, Padre, descansé. Otras veces dice la gente, quedé livianito. ¿Qué más dice la gente? Me quité una carga de encima. Entonces date cuenta, por favor date cuenta, las faltas que no confiesas, las faltas que sigues cargando, es como seguir llevando el fardo ahí, fardo pesado, ahí vas llevando tu fardo. Eso no te deja avanzar, eso te detiene. Además hay una cosa grave. Cuando nosotros nos confesamos, en realidad estamos recibiendo la fuerza de la verdad. Y eso es liberador. Porque la persona que vive en la mentira es una persona que tiene constantemente que estarse justificando. 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 A veces uno se encuentra con personas que han tenido una vida muy violenta. Ustedes saben que mi país, Colombia, ha tenido una historia de guerrilla y de paramilitarismo muy larga. Precisamente la razón por la que está el Papa Francisco en mi país en estos días es para ayudar, con su ejemplo y con su predicación a que el país avance hacia la paz, Colombia avance hacia la paz. Y es dramático hablar con una persona que ha estado, por ejemplo, en el paramilitarismo, es dramático, o en la guerrilla, porque la persona todo el tiempo se está justificando. Es que yo tenía que hacer eso, yo tenía que hacer eso, yo debía hacerlo, no había otra alternativa, yo tenía que hacerlo. Quiere decir que la persona está gastando una cantidad de energía justificándose. O ese hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos porque se fue detrás de una mujer, quizás más joven, quizás más bonita. Apenas hablas con ese hombre, que empieza a decir, no, pero es que yo tengo derecho a ser feliz, es que yo tenía que darme otra oportunidad, es que yo no podía seguir dependiendo de eso, es que la convivencia se había vuelto imposible. La persona empieza a repetir y repetir justificaciones. Cuando tú tienes que repetir y repetir justificaciones, estás gastando tus fuerzas tratando de encontrar paz en tu pasado. El que tiene que justificarse tanto, está gastando lo mejor de sus fuerzas en esas justificaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer la culpa y, por supuesto, corregirla. Corregir el daño que se ha causado. Eso es lo que da paz. Eso. Que tú confieses tu culpa. Ese descanso, el verdadero descanso que da reconocer, soy culpable. Un grupo de los siete grupos, levanten la mano los que estuvieron orando por el tema del pecado y el arrepentimiento, el Salmo 51, ¿dónde están? Levanten la mano los que estuvieron en ese grupo. Uy, parece que solo hubo una persona. Del Salmo 51, ah, sí están, ahí están las manos levantadas, muy bien. Mira, todos somos pecadores. Y cuando uno no confiesa su pecado, entonces esa carga está encima de uno. Por eso hay un salmo que dice, había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, pero tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Ese es el descanso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que batallan contra nosotros? Otra vez hacemos la lista. Las heridas que no sanamos, ¿cierto? Después, ¿qué más? Los ídolos que no derribamos, eso batalla contra nosotros. Las dudas que no aclaramos,
Eso batalla contra ti. Las faltas, los pecados que no confesamos. Haz una buena confesión y vas a conocer lo que es la paz verdadera del corazón. Quinto. ¿El quinto cuál era? ¿El quinto cuál era? ¿El quinto camino? Los que estamos cansados y agobiados. Jesús nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y ahí entonces, ¿cuál es la batalla? El estrés. El estrés que no atendemos. Hay personas que tratan su propio cuerpo como una máquina. Eso pasa mucho en este país. Porque hay muchas personas que tienen grandes necesidades económicas y precisamente porque tienen esas necesidades, tienen que aceptar dos trabajos, incluso a veces tres trabajos. Entonces la persona se vuelve como una máquina. Y hay una frase que, sabiéndola interpretar, tiene su lógica. Esa frase es: el cuerpo habla. El cuerpo habla, el cuerpo empieza a hablarte, empieza a decirte: ¡ey, ey, ey! ¡Oiga, póngame cuidado!, dice el cuerpo. El cuerpo va hablando. El cuerpo va hablando y va diciendo. Casi siempre, antes de un accidente, el cuerpo enciende alarmas y dice: cuidado con esto. Hace poco estaba hablando con una amiga, ella es estudiante de la universidad, y a veces ella se mete tanto en su estudio, y hay semanas en las que duerme 3 horas cada día, 3 horas, 4 horas, demasiado poco, demasiado poco. Entonces, ¿qué pasa? Que ya varias veces el cuerpo le habla. ¿En qué sentido utilizamos? Es habla entre comillas, claro. ¿Cómo le habla el cuerpo? Le dan unos dolores de cabeza terribles, que no puede ni leer, no puede ni ver. ¿Qué le está diciendo el cuerpo? No te excedas, así no es, así no es, no hagas eso. Mire, si nosotros viviéramos en verdadera sabiduría, si nosotros viviéramos en verdadera amistad con Dios, aprenderíamos a reconocer las señales que nos va dando el cuerpo. Porque nuestro cuerpo es una obra preciosa de Dios y el cuerpo va hablando con el tema del estrés. Hay muchas personas que tienen dolores desde hace mucho tiempo y no le dan ninguna importancia a ese dolor. Tengo un dolor hace tiempo en esta pierna, no sé, un dolor ahí como que me da, pero eso luego se me pasa. Yo creo que ya se me va a pasar. Resulta que la persona está acumulando, quizás tiene un problema de venas, un problema de varices. Y tú sabes lo que puede suceder si uno tiene un problema de varices. Se puede formar un coágulo. Y tú sabes lo que puede hacer un coágulo cuando empieza a recorrer después tu cuerpo. Si ese coágulo se te atasca en una de las arterias del cerebro, entonces se produce una isquemia, se produce un accidente cerebrovascular, se puede morir una parte de tu cerebro. ¿Y todo empezó con qué? Tengo como un dolor en la pierna, pero no sé, eso ahí, eso llega y se va, no sé qué será, no sé qué será, cuidado con eso. Entonces, el cuerpo nos va hablando sobre estos temas del estrés. De verdad tenemos que estar muy atentos. Uno no debe ser idólatra del cuerpo. Uno no debe estar obsesionado con el tema de la salud. Pero por favor no descuiden esa clase de señales. Cuando ustedes empiezan a ver, por ejemplo, que sus hijos tienen señales, empiezan a presentar señales de sueño irregular. Es anormal que un muchacho que se supone que tiene buena salud, es anormal que ese muchacho no pueda dormir bien. Se presentan problemas de sueño irregular en algunos jóvenes. Eso es algo preocupante. ¿Por qué sucede eso? Entonces, hay que ver qué está sucediendo ahí. Yo conocí el caso de una familia. Y entonces, la mamá se empezó a dar cuenta que el hijo, la hija no dormía bien. Y entonces él dijo: bueno, ya le pasará eso con el tiempo. A todos nos ha pasado eso, no le dio importancia. Resulta que esa hija estaba siendo maltratada en el colegio. Había un problema muy serio de bullying, muy serio. La estaban humillando, la estaban maltratando. Y esta muchacha tenía unos problemas gravísimos de autoestima.
Y ella estaba entrando en depresión y sus problemas de sueño estaban relacionados con eso, con que estaba siendo maltratada en el colegio. Y la mamá, ¿qué decía? No sé, ahora le ha dado por no dormir. Le ha dado por no dormir. Y tenía un problema gravísimo en la escuela. Llegó un momento en el que la muchacha estaba considerando suicidarse por la extrema humillación que estaba sufriendo en el colegio. La muchacha pasaba horas llorando sola en su habitación. Los papás no se daban cuenta. ¿Qué era lo que decía la mamá? Ah, ahora le ha dado por no dormir. Cuidado, hay señales de estrés que están presentando las personas. Mire, si nosotros, Cristo llamaba esto también los signos de los tiempos. Si nosotros estuviéramos atentos a los signos que nos van dando las personas, te aseguro que podríamos salvar tantas vidas, tantas parejas, tantas familias. Me acuerdo un psicólogo que predica, bueno, predica es una palabra como religiosa, un psicólogo que da charlas sobre esta situación de parejas y de familias. Y decía él, mire, las parejas no atienden a los primeros signos de distancia. ¿Cuáles son los signos de distancia? Por ejemplo, cuando estaban recién casados y salían, siempre se despedían con un abrazo, un besito. Ese besito que se dan los esposos, ese besito en la boca, ese te quiero, esa despedida con ese besito. Va pasando el tiempo y entonces ella por allá metida en la cocina y él desde el garaje. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Se perdió qué? Ya se perdió el detalle. Entonces, date cuenta que le estamos poniendo a esa relación de pareja, le estamos poniendo un peso, le estamos poniendo estrés. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra estrés? Estrés es la versión españolizada de la palabra en inglés. ¿Y cuál es la palabra en inglés? Stress. ¿Stress qué es? Tensión. Entonces, hay veces que viene el estrés sobre una relación de pareja. Cuando la relación de pareja está distante, la relación está tensionada y no le ponemos cuidado a ese estrés y no le ponemos cuidado a esa sensación, a esa situación. Entonces hay personas que se van alejando y no se dan cuenta. Y un día dicen, ¿y cómo así que mi esposa me fue infiel? ¿No se supone que los hombres éramos los infieles? Hermano, usted no le puso cuidado a la relación. Usted no le puso cuidado a cómo es eso de que la relación estaba mal. La relación estaba tensa. La relación estaba muy tensa y tú no te diste cuenta. Entonces uno tiene que darse cuenta de eso. El estrés que no atendemos nos hace un daño muy grande. Hay muchas relaciones que están muy mal y realmente no le prestamos atención. Socialmente sucede lo mismo. ¿Por qué suceden las revoluciones? ¿Por qué? Por eso, porque hay sectores de la población que no son atendidos. Ahí es donde vienen las revoluciones. Yo estoy seguro que si el clamor por la injusticia se hubiera escuchado en algunos países, jamás el comunismo se hubiera metido, jamás. Cuando hubo tantas injusticias contra los cortadores de caña en Cuba, ¿quién le puso cuidado a eso? Cuando tantos políticos se burlaban de la confianza que los votantes depositaban en ellos en Nicaragua, en tiempo de Somoza, o que los votantes depositaban en ellos en Venezuela. ¿Ustedes creen que el problema de Venezuela viene de hace 12 años? No. Yo ya soy lo suficientemente viejo para decirles que durante muchos, muchos años hubo sordera profunda en el poder, en los que estaban en el poder en Venezuela, sordera. No se escuchaba el clamor de los que eran burlados por los políticos. Eso ha pasado también en mi país, en menor grado quizás, pero ha pasado también. Entonces fíjate, cuando nosotros no atendemos a esa clase de situaciones, ahí vienen las explosiones, ahí vienen las revoluciones. Así sucedió con la Revolución Francesa.
Así sucedió hace 100 años con la revolución bolchevique. En unos pocos meses se van a cumplir 100 años de la revolución bolchevique, la que llevó al poder comunista en lo que fue la Unión Soviética. ¿Por qué sucedió? Porque no se le dio atención al estrés. No se vio el estrés social, la tensión social que había. Y cuando no se le da atención a los problemas revientan. Tú ves que cada vez tu hijo está más grosero, tú ves que cada vez tu hijo golpea más las cosas, tú ves que cada vez tu hijo está más insoportable. ¿Y qué haces? No, así son todos, ellos son así, ya le pasará. Tú no sabes, tú no sabes. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué mi vida no cambia? Respuesta. Vamos a hacer otra vez la lista. Porque hay ¿qué? Heridas que no sanamos. ¿Qué más? Ídolos que no derribamos. ¿Qué más? Dudas que no aclaramos. ¿Qué más? Pecados que no confesamos. ¿Qué más? Estrés que no atendemos. Si tú cuidas cómo está la relación con tu esposa, ¿estamos bien? ¿No será que estamos lenta e imperceptiblemente bajando, bajando, bajando? Uno no comete los peores pecados al principio. Yo me acuerdo un padrecito ya mayor, creo que ya murió, que nos decía, algunos sacerdotes jóvenes nos decía, los grandes pecados de los curas no suceden de un día para otro. Siempre se empieza por ¿dónde? Descuidar la oración. Vamos descuidando, descuidando, descuidando la oración. Después se descuida la Santa Misa. Después ya no se quiere atender a la gente. Después empieza la justificación intelectual. Yo tengo derecho, yo también soy hombre, yo tengo derecho a ser feliz. Y ahí empieza el cura. Ahí empieza el cura a caer cada vez peor. Entonces, por eso la importancia de lo del estrés. Bueno, sigamos. Sexto camino hacia Jesucristo. Cristo sale al encuentro de los marginados. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Por qué mi vida no cambia? Porque hay hermanos a los que no recibimos. Hermanos a los que no recibimos. Si nosotros, como comunidad cristiana, aprendemos a acogernos, aprendemos a querernos, aprendemos a aceptarnos, aprendemos a ser lugares donde reina Jesucristo. Si nosotros aprendemos a ser esos lugares, entonces nosotros luchamos contra esa marginación. Es muy importante aprender a luchar contra eso. Y es que es muy fácil excluir a las personas. Nadie piense que la exclusión es únicamente del superior hacia el inferior. También hay una exclusión que se da del inferior hacia el superior. A mí me llamó mucho la atención en un país donde estuve viviendo varios años, en Irlanda. Me llamó la atención que Irlanda, pues, es un país de gente muy blanca. Está el tema racial, ¿no? Es gente muy blanca, muy, muy blanca. Y hay algunos africanos, bastante morenos, que viven ahí. Pero me llama la atención una cosa, pues yo no soy exactamente blanco, pero tampoco soy exactamente moreno. Yo clasifico algo así como brown, una cosa así parecida. Bueno, y resulta que una vez entré yo a una tienda de estos africanos. Entré a una tienda por pura curiosidad, porque me dijeron que allá se conseguía buen plátano, y yo, como colombiano, le tengo mucho cariño al plátano, y me estaba haciendo falta porque los irlandeses no comen plátano, no saben de eso. Entonces yo dije, voy a ver si consigo unos plátanos y yo me puedo hacer, qué sé yo, unas tajadas fritas o alguna cosa. Imagínense, yo de cocinero, pobrecito, ¿ah? Entré al supermercado de los africanos. La señora africana, muy, muy morena ella, no me saluda. Se va para la parte de atrás de la tienda. No me responde lo que le pregunto. Hay otra persona en la tienda. Me mira de arriba abajo como si yo estuviera hecho de basura. O sea que fíjate que la exclusión, dejemos la idea de que la exclusión es únicamente de los blancos. Fácilmente nos excluimos por cualquier razón. Nos excluimos cuando despreciamos a la mujer por ser mujer.
Nos excluimos cuando despreciamos a los latinos, o despreciamos a los güeros, o despreciamos a los negros, o despreciamos a los blancos. Es demasiado fácil, tristemente, es demasiado fácil para el ser humano despreciar a otro ser humano. Encontrar razones para marginar a los seres humanos es muy fácil y todos lo hacemos. Por eso esa batalla que tiene el Papa Francisco, para que nosotros estemos en contra de esa exclusión. Eso no quiere decir que todo dé lo mismo. Eso no quiere decir que todo comportamiento sea un comportamiento cristiano. Acoger en la comunidad no significa acoger vicios, acoger pecados o acoger lo que es contrario a nuestra fe. Acogemos a las personas, no necesariamente acogemos a los vicios que pueden traer las personas. Acogemos a las personas, no necesariamente acogemos los pecados que pueden traer esas personas. O sea, que yo te acoja a ti no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que tú haces. Porque ese es el otro extremo. Hay personas que consideran que para ser acogidas quiere decir que tienes que recibirme sin cambiarme nada. Y resulta que eso no es cierto, porque si miramos los santos evangelios, nos damos cuenta que Cristo acogía a las personas, pero también les ayudaba a cambiar su vida a las personas. Cristo acogió a la adúltera, pero no la dejó adúltera. Cristo acogió al ladrón, al publicano, pero no lo dejó ladrón. Cristo acogió a Mateo, pero no lo dejó como lo encontró. Cristo acogió a un violento como era Simón el Celota, que era prácticamente un guerrillero, y no lo dejó guerrillero. Cristo acogió a un arrogante como era Natanael, uno de sus apóstoles, más conocido como Bartolomé. Cristo acogió a Natanael el arrogante y no lo dejó arrogante. Entonces, acoger a las personas no significa acogerle sus vicios o sus pecados. Porque ya sé yo que algunas personas, sobre todo en temas de sexualidad, salen siempre con esa historia. Y entonces nos dicen, bueno, si la iglesia va a ser inclusiva, si la iglesia va a acoger a todos, quiere decir que tiene que acogerlos como son. Un momento, no necesariamente. Acogemos a las personas, no necesariamente acogemos sus vicios, sus errores, sus pecados. Entonces, ¿cómo luchar contra la marginación? A través de la acogida de las personas. ¿Cuáles son las cosas que batallan contra Cristo? Otra vez la lista: heridas que no sanamos, ídolos que no derribamos, dudas que no aclaramos, faltas que no confesamos, estrés que no atendemos, hermanos que no acogemos. Y finalmente, el último camino que mencionábamos en nuestra otra charla era el tema de los pobres. Y aquí también hay que decir algo muy importante. ¿Estás trabajando tus talentos? ¿Qué otra cosa batalla contra Cristo? Talentos que no trabajamos. Te aseguro que en ti hay talentos, talentos intelectuales, fuerza en tu voluntad, capacidad en tu arte. En ti hay talentos que tal vez están esperando ser cultivados. Yo creo que podemos dejar por ahí esta reflexión, hermanos. Hagamos por última vez la lista. ¿Qué está batallando contra Cristo en tu vida? Te lo repito, es la última vez. Vas a estar muy atento, porque si nosotros sabemos lo que está batallando contra Cristo, también sabemos cómo podemos darle la victoria a Cristo. Entonces son los siguientes: heridas que no sanamos, ídolos que no derribamos, dudas que no aclaramos, faltas que no confesamos, estrés que no atendemos, hermanos que no acogemos, talentos que no trabajamos. Esos son los problemas. Y si nosotros vamos eliminando la fuerza de esos enemigos, Cristo va tomando mayor victoria en nuestras vidas. Digamos juntos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice: ¡Amén!